Verónica Castro se sinceró durante la entrevista que le concedió a la periodista Patti Chapoy. Tener a un hijo está difícil, tienes que trabajar el doble. Fue duro haberme fijado en un hombre casado y tener un hijo con él. Pagué caro. Decidí no volver a enamorarme porque no me gustaron las experiencias que tuve. Cara delante de una familia, hermanos, mamá, tíos, primos, hijos. Verónica Castro es una de las actrices más carismáticas del mundo del espectáculo, quien tras haber protagonizado emblemáticas telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje, sigue vigente en el corazón de la audiencia que constantemente la recuerda. A lo largo de su trayectoria, la mamá de Cristian Castro ha protagonizado varios romances con distintas personalidades del mundo del espectáculo, entre los cuales figura Omar Fierro o el propio Adolfo Ángel el Temerario, que han tenido un gran impacto mediático en su vida, aunque ninguno de ellos terminó en el altar con ella con un felices para siempre. Y es que esta famosa actriz vivió una experiencia por la cual entonces decidió nunca casarse, aunque estuvo en varias ocasiones a punto de vestirse de blanco para dar el sí en el altar. Y es que en la década de los 70 conoció entonces a Manuel el Loco Valdés, y fruto de esa relación nació en el año 1974 el conocido cantante Cristian Castro, hijo al cual ella registró solo bajo sus apellidos, ya que el famoso comediante fue un padre ausente. Es por eso que ahora Verónica Castro volvió a ser noticia, luego que se estuvo sincerando en una entrevista que le concedió a la periodista Patti Chapoy, y tras hablar de sus inicios en el medio artístico, estuvo recordando los momentos en los cuales ella mantuvo un romance con el recordado comediante Manuel el Loco Valdés. Les llamaban, a los hijos les llamaban de una manera muy fea, bastante. Sí. Incluso Verónica recordó el momento en el que el conocido periodista Jacobo Zablundowski se comunicó con ella para preguntarle sobre su primogénito. Me gustaría que trajera al niño para que lo viéramos. Y es que mientras la titular del programa Ventaneando le recordaba que era una época difícil para tener hijos sin estar casada, la madre de Cristian Castro hizo un contundente comentario. Le aseguro que tiene una cabeza y dos ojos. Y si le están queriendo buscar parecido, pues se parece a mí. Y pese a la controversial conversación que ella sostuvo, la también actriz y cantante, admitió entonces que cometió un error en ese momento, pero aseguró que tuvo un buen motivo para responder de esa manera. Que fue una grosería de mi parte, pero sentí una que así como diciendo, a ver el monstruo. Que salió. Recordemos que Verónica Castro mantuvo una corta relación con el actor y comediante Manuel el Loco Valdés, cuando ella tan solo tenía 21 años y él 42. De esa unión nació Cristian Castro, a quien ella tuvo que criar sola porque justamente Valdés tenía otra familia y además también tenía otros hijos en su matrimonio. Incluso Verónica también estuvo sorprendiendo a todo el mundo al revelar que ella hasta le había pedido disculpas a la esposa del comediante, pues aparentemente ella no tenía conocimiento de que él se encontraba casado, así que para ella significó un gran error haberse metido entonces con este hombre, a pesar de que le dio la mayor bendición que pudo haber tenido en su vida. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.